Y esta tarde aquí tenemos a una nueva candidata que puede ser la Fallera Mayor de Valencia 2018. ¿Cómo suena eso, eh? Suena muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Ya te asimilando veo ya la preselección. ¿Asimilando todavía? Sí. ¿Aún no te lo crees? No. ¿Sabes que estás aquí porque eres preseleccionada? Sí. Pues vamos a recordar, nombre y dos apellidos. Eva María García Martínez. De La Falla. Venezuela Agustín Sales. Sector. De Jesús. ¿Y agrupación? De Jesús. Sí. Mercado de Jesús. Mercado, bueno, sí, es que cambiasteis. Vosotros seréis de Jesús y hace Jesús, creo que 2-3 años ya cambiasteis al Mercado de Jesús, sí señor. Dime tu fecha de nacimiento. 25 de agosto de 1992. O sea que el mes que viene cumple ya 25 años. Exacto. Ahora tienes 24. Sí. ¿Cómo se llaman tus papis? Ramón y Mari Carmen. ¿Y hermanos? Mi hermana pequeña, Irene. Irene. ¿Y tienes pareja? No. No. Currículum fallero, ¿cuántos años eres fallera? 17 años. ¿Siempre de la misma falla? Siempre. ¿De Venezuela Agustín Sales? Sí, señor. ¿Y ahora estás estudiando o trabajando? Pues estudié gestión económico-financiera y gestión económico-financiera. Sí, sí, sí. Y actualmente estoy trabajando como financiera en una empresa. En una empresa. Desde hace 3 años. Muy bien. Oye, fantástico. Cuéntame quién fue tu artista fallero. Enrique Cardells. Enrique Cardells, sí, señor. Y defíneme las fallas. Pues es, la palabra sería increíbles. Creo que todo el mundo debería de conocerlas y vivirlas desde dentro de una comisión. ¿Y cómo se las ofrecerías a un forastero, a alguien que no sabe lo que son las fallas? ¿Cómo se las venderías? Evidentemente que vengan fallas, que viva esos 4 días tan maravillosos y que si puede pasarse a conocer un casal por dentro y vivir los actos desde dentro. Que sería lo pues bueno. Sí, señor. Bueno, pues cuéntame esos gustos personales o hobbies que tienes aparte de las fallas. ¿Bailo salsa? ¿Baila salsa? Sí. Qué bien. Y leo mucho. ¿Y lees? ¿Te gusta leer? Muchísimo. Bien. ¿Un mercado de Valencia? Mercado de Colón. ¿Un monumento de Valencia? ¿Un monumento de Valencia? Ay, pues... ¿Un monumento? No lo sé, no se me ocurre ninguna. Cualquier monumento que tú quieras. Pues el ayuntamiento. El ayuntamiento, que es un edificio muy bonito, sí, también. Creo que la plaza del ayuntamiento es espectacular. Creo que tenemos, sí, una de las más bonitas de toda España. ¿Un pueblo de Valencia? El mío, Venta del Moro. ¿Cuál? Venta del Moro. Venta del Moro, sí señor. ¿Y un barrio? Ruzafa. Ruzafa. ¿Una calle? Cura Femenía. Cura Femenía, muy bien. Bueno, pues dime una ciudad del mundo. Londres. Londres, que te gustaría viajar. Bien. ¿Y un rinconcito de Valencia donde te gustaría? Pregunto, ¿dónde te gustaría ir a relajarte? La playa. La playa, sí señor. ¿Qué es la Falla Venezuela Agustín Sales para ti? Mi familia, un lugar donde yo me siento muy muy a gusto. Donde te sientes y muy donde a gusto. Tengo muchas ganas siempre de ir y estar con mi comisión. Tú quieres que el jurado te nombre La Fonteta, por eso estás aquí, ¿verdad? Claro. Dile al jurado por qué te tiene que nombrar, venga. Pues bueno, soy una persona muy responsable. Creo que para ser elegida tienes que ser alegre, carismática y saber relacionarte con la gente, y creo que puedo cumplir esos requisitos. Sí, señor. Pues ahí ya lo sabe el jurado, ya te tiene en cuenta. Bueno, pues me queda Eva María. ¿Cómo puede ser fallera mayor de Valencia? Tú imagínate que estás en un sitio inesperado y de repente te hacen decir un discurso, ¿vale? Dime un número del 1 al 25. El 10. ¿Qué te ha tocado? Léelo tú. A las falleras mayores de una agrupación, el día de la exaltación. Sí, señor. Tú eres la fallera mayor de Valencia. ¿Sí? Y has ido a una cena y en la exaltación, después de la exaltación hay una cena, a todas las falleras mayores de la agrupación. ¿Sí? Te tienes que dirigir, como por ejemplo hacéis vosotros en Mercado Jesús. ¿Qué les dirías? Bueno, lo primero, buenas noches, que estoy encantada de estar aquí, de poder vivir este acto con vosotras y que disfrutéis de todo lo que viene y nada, que a pasarlo muy bien y que paséis unas fallas estupendas y las exaltaciones antes de los días de fallas. Sí, señor. Pues a todos ellas le mandamos un saludo a todas las fallas de la agrupación, ¿eh? Muy bien, Eva. Pues me queda solamente saber a quién quieres agradecer todo lo que has vivido este año y, por supuesto, todo lo que estás viviendo a partir de ahora y hasta La Fonteta. Pues en primer lugar a mi comisión por haber estado conmigo y apoyado durante todo este año, y sobre todo a mi familia porque no se ha separado de mí. Sí, señor. Pues a todos ellos le mandamos un saludo. Eva, que sabes que ya eres una privilegiada. Sí. Que pase lo que pase, esto vívelo con intensidad y disfrútalo, que te lo quedas para ti para siempre, ¿eh? Muchas gracias. Gracias y enhorabuena. Por supuesto que sí. Aquí teníamos, amigos, a Eva María de La Falla, Venezuela, Agustín Sales.